5. Ya es viernes, tenemos para ti las 5 tendencias más relevantes en las redes esta semana. Estados Unidos ha realizado ataques aéreos contra infraestructura utilizada por grupos militares respaldados por Irán en el este de Siria, confirmó este jueves el Pentágono. El ataque aéreo se llevó a cabo en respuesta a los recientes ataques contra objetivos estadounidenses en Irak. Según la Secretaría de Salud de México, la mutación del coronavirus es la que está infectando a la mayor cantidad de la población. Las exportaciones de mercancías de México registraron una caída interanual de 2.6% en enero, a $32,704.2 millones, luego de haber acumulado 4 meses de crecimiento continuo. Después de conmemorar un aciago hito en la pandemia del coronavirus, el presidente estadounidense Joe Biden celebró el ritmo de las medidas adoptadas para acabar con ella. Millones de dosis de la vacuna latinoamericana de AstraZeneca están demoradas por la falta de envases. Los principios activos enviados a México desde Argentina esperan en el laboratorio que se normalice la entrega.